noches. Bueno, la presentación que les voy a hacer se llama Descubrimientos dentro y fuera del laboratorio. Una investigación que hice principalmente por un cuestionamiento entre profesional y personal sobre qué es un descubrimiento, qué es un laboratorio y cuáles son, digamos, los tipos que pueden llegar a ver, en qué clases se dividen y qué tipos de laboratorio hay hoy en día diferentes a los que siempre se han gestado. Esta imagen que tenemos en la presentación pues es como una muestra de ese laboratorio típico que siempre hemos visto, más como que es un cuarto siempre aislado del resto del mundo, donde pasan una serie de experimentos, una serie de cosas, y que el resto del mundo nunca se entera que pasan ahí. Vamos entonces a ver que hay nuevos tipos de espacios donde se puede experimentar a través de la presentación. Vamos a ver entonces unas definiciones de qué es un laboratorio en el sentido clásico de la palabra. Nos vamos a apoyarnos en un par de autores, Gastón Bachelard y Tomás Kuhn. Vamos a hablar de lo que son los descubrimientos como tal, lo que es un paradigma. Esto nos lleva entonces a un primer ejemplo que se llama observación como experimento. Vamos a hablar de lo que es una invención y una teoría, y en qué se diferencia un invento de un descubrimiento. Vamos a hablar de lo que es la experimentación y la observación y el papel que juegan en los laboratorios, pasando a un segundo ejemplo que es un laboratorio cotidiano. Vamos a hablar de unos estados del espíritu científico. Este científico no se refiere solo a ciencia, sino que es basado en estos autores en los que hice la exposición. Y un tercer ejemplo llamado la abstracción como experimento, y pasamos a una serie de conclusiones. Entonces, un laboratorio, como lo podemos entender desde hace unos años, es un lugar donde se da forma a desarrollos de diferentes disciplinas en torno a situaciones particulares que la circundan. El realismo y las propiedades espaciales se llevan a un cuarto considerado especial, un cuarto que se aleja del resto de la realidad para poner a pruebas hechos particulares. El laboratorio es un espacio para poner a prueba fenómenos dibujados y ordenados. Es un lugar para especialistas, para batas blancas, para gente especializada en una disciplina. Y son espacios que se alejan de la realidad, que se alejan de la experiencia cotidiana, como lo decíamos anteriormente. Durante esta exposición me voy a basar en un par de autores, Gastón Bachelard y Tomás Kuhn. Gastón Bachelard, filósofo, físico francés, en un texto que él escribió llamado La formación del espíritu científico, escrito en el 1928, y Tomás Kuhn, un historiador de la ciencia y filósofo también, en un texto llamado La estructura de las revoluciones científicas. Estos dos textos, uno se escribió en el 28, otro en el 62, parecen dos años muy, muy distantes uno del otro, que puede que no tengan nada que ver, pero si vemos en una línea de tiempo muy sencilla que hice, pues venimos desde años atrás, una revolución industrial, entramos ya a un nuevo milenio, en 1900, donde se abre con una Primera Guerra Mundial, pues, que pues, impacta y tiene unos cambios drásticos en la manera de pensar, en la manera de concebir el mundo. Viene el comienzo de la Unión Soviética, en la misma década la Gran Depresión, 10 años después entra la Segunda Guerra Mundial, luego se termina y empieza la Guerra Fría. Porque nombro un par de artistas, Marcel Duchamp y Andy Warhol, porque todo cambio a nivel social implica un cambio en la manera de concebir el arte. Esto es casi que obligatorio. Por eso me parece importante mencionar cómo también cambió el arte durante este periodo. Entonces, es un periodo que no es muy largo, pero donde hubo cambios muy drásticos en la manera de escribir, de pensar, de leer el mundo. Durante este gran cambio fue que se gestaron estos dos textos. Por eso me parece interesante ver cómo a través de estos textos, que son de hace hasta 50 años atrás o más, pero todavía tienen cierta validez, o bastante validez en algunos casos. Hablemos entonces de lo que son los descubrimientos, que es de lo que venimos a hablar. Entonces, Tomás Kuhn, uno de esos autores, nos dice que para un descubrimiento en la ciencia, que es la actividad en la que muchos científicos emplean casi todo su tiempo, se sienta el supuesto de que la comunidad científica sabe cómo es el mundo. Es decir, hay una preparación previa, hay un entendimiento previo del mundo para a partir de ahí. Se hacen preguntas con ese conocimiento, cuáles son las entidades de las que se compone el universo y cómo interactúan esas
entidades entre sí. En algunas ciencias, las respuestas a este tipo de preguntas se hallan firmemente engastadas en la educación. Es decir, ese primer momento es un conocimiento previo para partir de ahí. Ese conocimiento, en la mayoría de los casos, se gesta sobre un paradigma. Y de acuerdo a ese paradigma es que se educa sobre cómo, cómo ver el mundo, cómo descubrir cosas, cómo negar cosas. De acuerdo a esto, llegamos entonces a qué es un paradigma. Kuhn lo que nos dice es que un paradigma es un logro científico universalmente aceptado que durante algún tiempo suministra modelos de problemas. Cada paradigma propone sus maneras de experimentar, el equipo necesario y el vocabulario requerido. Es decir, esta manera de hacer las cosas tiene su propio método. Los procedimientos y las aplicaciones paradigmáticas son tan necesarios para la ciencia como las leyes y las teorías paradigmáticas. Siempre se ha pensado que los paradigmas son malos, o sea, los ven bajo un estigma de que no son buenos. Pero sin estos paradigmas no podemos ver qué es lo que falta y por ende no habrían entonces errores o anomalías como lo llamo acá. Una anomalía es un fenómeno para el que el paradigma no ha preparado al investigador. Cuando ya se tiene un método de que tras este proceso se llega a un resultado y no ocurre bajo cierta condición, ahí tenemos una anomalía. Esta anomalía es lo que se llama un descubrimiento. Es algo que no se tenía previsto y que en este momento ya está ocurriendo. Entonces, eso es lo que se conoce como una anomalía. La anomalía solo aparece contra el trasfondo suministrado por el paradigma. Es decir, si no hay paradigmas, no hay anomalías. Y si no hay anomalías, no hay descubrimientos. En este punto es donde llegamos al descubrimiento. Es cuando tenemos un paradigma y no se cumple. Ya corresponde a cada investigador trascender esta anomalía. Llegamos entonces al descubrimiento. El descubrimiento comienza tomando conciencia de una anomalía, es decir, reconociendo que la naturaleza ha violado de algún modo las expectativas inducidas por el paradigma que rige en el momento. Prosigue luego con una exploración más o menos amplia del área de la anomalía, es decir, trascendiendo y buscando el por qué no se da. Y se cierra solo cuando la teoría paradigmática se ha ajustado para que lo anómalo se vuelva esperado. Es decir, se crea otro paradigma. Y ya ese error se vuelve, error por así decirlo, se vuelve común bajo esa condición y se convierte en otro paradigma. Vamos a ver entonces cómo estos descubrimientos y trascendiendo un poco los paradigmas se llegan a nuevas teorías. El primer ejemplo que tengo entonces es Charles Darwin. En general se reconoce por la teoría de la evolución que él propuso en su tiempo, que tuvo gran trascendencia, pero esa teoría antes de gestarse tuvo unos antecesores. Traigo, para mí estos son los principales, Humboldt, Lamarck y Meckel, biólogos de la época, que también lo que hacían era a través de algunos experimentos muy sencillos hablar o escribir sobre biología evolutiva, que para la época era bastante trascendente. Lamarck, por ejemplo, proponía que a través del uso o la disminución del uso de los órganos había un alargamiento o encogimiento de los órganos. Meckel hablaba de lo que se llama embriogénesis. Embriogénesis, de lo que habla es que en el estado embrionario los seres vivos pasan por todo el proceso evolutivo hasta que nacen y ya, digamos, nacen en su estado puro, por así decirlo, de cierta manera. ¿Por qué ella Humboldt de último? Porque me parece el más interesante y en el que más se basó Darwin para emprender el viaje que lo llevó hacia la teoría. Humboldt también hizo su propio viaje en una parte de Sudamérica. Él salió desde España, iba hacia México, Acapulco particularmente, y llegó a Cuba. De Cuba bajó hacia Panamá, pero una tormenta lo desvió, llegó a Cartagena. En Cartagena estuvo 11 meses y se unió al viaje de exploración de... Qué pena, se me olvidó el nombre. De Mutis, llegó hasta Ecuador, en Ecuador estuvo un año y desde Guayaquil, Ecuador, volvió a subir hasta México, todo el tiempo explorando sobre nuevas especies, sobre biología, sobre evolución. En el viaje él había un médico de apellido Bonpland,
Humboldt subió hasta Boston, Estados Unidos, Bonpland volvió a Europa con los descubrimientos, con los apuntes, con toda esta nueva visión del mundo que tenían para la época. De acuerdo a este viaje, entonces, Darwin emprende su propio viaje, llamado el viaje del Beagle. Inspirado en los viajes de Alexander von Humboldt, emprende su propio viaje. Darwin cita a Humboldt en repetidas ocasiones, manifestando interés, admiración por sus postulados. El viaje de Darwin fue un poco más ambicioso. Él partió desde Inglaterra, llegó a Brasil, recorrió toda la parte sur de Sudamérica y subió por la parte del Pacífico, Valparaíso, Lima y las Galápagos. Las Galápagos fue de los lugares más importantes que tuvo el viaje de Darwin en toda su travesía, que fue recorriendo todo el mundo. Las Galápagos son es un archipiélago que tiene un conjunto de islas, por así decirlo, juntas pero no revueltas, donde él empezó a ver que cada isla funcionaba como un ecosistema diferente y que los mismos animales se adaptaban de diferente manera a esas islas, a diferentes condiciones que se presentaban. Entonces lo que se tiene es que mientras en una isla él veía que habían iguanas que vivían en árboles y comían semillas, en otra habían iguanas que vivían en el mar y comían algas. Miraba cosas, por ejemplo, como que los cóndores en algunas partes no se alimentan en la misma montaña, sino que bajan al mar, se alimentan y vuelven a subir a la montaña. Y en el sur, en Tierra del Fuego, lo que ahora es Argentina, Ushuaia particularmente, los pingüinos no usaban las alas para volar, sino para nadar. Entonces lo que él empezó a ver fue que el mundo, bajo el paradigma creacionista, que era lo que se tenía, basado en los documentos bíblicos, el mundo no se podía gestar en un solo día como un acontecimiento milagroso, sino que había todo un proceso detrás de eso. Eso ahora suena bastante lógico, pero para la época tuvo mucha trascendencia. Mientras estaba esto, lo que se empezó a ver fueron unos dibujos que me parecen bastante interesantes de un proceso que se empieza a nacer, y es como a través de los apuntes empieza a hacer una nueva teoría, empieza a comparar especies, como en este caso de los pinzones, tienen diferentes picos y esos picos es de acuerdo a cómo se alimenta cada especie. Entonces lo que empiezan a hacer ahí es una invención. La invención, nos dice Kuhn, es la nueva teoría. Por más restringido que sea su rango de aplicación, nunca o rara vez se limita a ser un mero añadido a lo que ya se conocía, pues su asimilación exige la reconstrucción de la teoría previa y la reevaluación de los hechos anteriores, un proceso que rara vez lleva a cabo una sola persona y nunca de la noche a la mañana. Es decir, Darwin lo que hizo no fue coger la teoría creacionista y añadirle un elemento más, sino que fue replantear toda la biología desde un punto de vista evolutivo. Hasta esa época la biología era simplemente una disciplina que se encargaba de recolectar especímenes y coleccionarlos, y hasta ahí. A partir de lo que hizo Darwin, ya entonces no solamente los recolecta, sino que también los analiza su ecología, sus relaciones con otros seres, va un poco más allá. Eso es lo que se llama biología evolutiva o biología moderna, si se quiere decir así. Porque es un rayo que no, es un proceso que rara vez lleva a cabo una sola persona. Porque aparte de esos señores anteriores, hay uno más, se llama Alfred Russel Wallace, también tuvo su propio viaje. La línea roja es el viaje de Darwin, la amarilla es el viaje de Wallace. Él fue hasta el archipiélago Malayo. Él llegó a conclusiones muy similares a las de Darwin. En 1858 se publica la teoría de la selección natural, que no fue completamente hecha por Darwin, pero que fue él quien concretó muchos de sus planteamientos. En el mapa podemos ver, bueno, el viaje fue un poco menos ambicioso, fue simplemente siguiendo la ruta comercial que tenía Inglaterra en la época, pero como en otro punto diferente de Sudamérica también se daban los mismos acontecimientos que en Sudamérica. Eso fue hecho simplemente a través de la observación, no se hizo ningún otro experimento, no hubo necesidad de encerrarse en un cuarto, ponerse una bata y hacer un experimento, sino todo lo contrario, el laboratorio fue afuera, a través de la observación. Algunas cosas que nos dicen ese par de autores de lo que es experimentar, de lo que es observar, dicen por ejemplo que es pensar es una experiencia, pensar una experiencia es mostrar la coherencia de un pluralismo inicial,
que debe apartarse de las condiciones ordinarias, pero ya vimos con este ejemplo cómo antes debe introducirse más a fondo en ella. Dice que una experiencia científica es una experiencia que contradice la experiencia común, dice que permanece siendo un hecho, que no puede darnos una ley. Ya vimos que si hay unas leyes que se cumplen simplemente en la cotidianidad, una experiencia que no rectifica ningún error, que es meramente verdadera, ¿a qué sirve? Y la percepción de que algo iba mal no fue más que el preludio del descubrimiento, es decir, la anomalía. Cuando se ve una anomalía, ya es un descubrimiento de por medio, ya está en cada investigador trascenderlo un poco. A través de esta experimentación, si se toma una observación más cotidiana, la misma cotidianidad nos puede arrojar unos datos. Eso es lo que quiero explicar un poco en el segundo ejemplo. Laboratorio cotidiano es una investigación en la que participé en la universidad, más enfocada en arquitectura, donde lo que se trató de hacer era, si bien hay unos ejemplos en arquitectura, que sostenibilidad es cubiertas verdes, es paneles solares, es recolectores de agua lluvia, hasta dónde más puede llegar ese paradigma de la sostenibilidad. Eso fue un poco lo que se quiso ver. Ya vamos a ver cómo entonces la cotidianidad nos arrojó unos datos. Estos son unos ejemplos de lo que les decía. Esto es lo que se ve en revistas, en proyectos nuevos de arquitectura sostenible. Queríamos ver era que esto es un hecho material, es decir, se construye el mismo edificio simplemente poniéndole elementos verdes, poniéndole paneles solares, pero en su concepción es el mismo. Entonces, ¿hasta dónde se puede profundizar con este tema? Llegamos entonces a verlo un poquito más allá. Más allá quiero decir es mirar otros referentes, mirar teorías de ecología. Y bueno, teníamos este dibujo pues muy, muy conocido por mucha gente. No me interesaba tanto esta señora, sino lo que hay detrás de ella. Y es ese paisaje un poco rural, un poco virgen, que es como más o menos hacia donde quieres llevar ese tipo de arquitectura. Pero que si se sigue haciendo el mismo tipo de edificio, simplemente añadiéndole más cosas, pienso que es un poco difícil de llegar hasta allá. Miramos teorías de la ecología, como lo es el comensalismo. El comensalismo es, digamos, que la situación actual, que es un elemento eje, que en este caso sería este punto verde, que se alimenta o absorbe cosas de otros puntos, pero no les devuelve nada. Y otro que es una simbiosis, que sería una situación más ideal, que es que todos los elementos interactúan entre sí, que hay una simbiosis, que hay un intercambio entre todos. Entonces pensábamos, ¿por qué no la arquitectura puede llegar a ser un elemento más en un ecosistema? Nos pareció un poco interesante pensarlo y entonces empezamos a trabajar bajo esto. Entonces queríamos ir más allá de lo que son unas cubiertas verdes, de lo que es una arquitectura vernácula, que es una arquitectura muy de cada lugar, pero que veíamos que seguía siendo un elemento muy distante de lo que es el habitante. Sigue siendo arquitectura por un lado y personas por otro lado. Diferente. Llegamos entonces más bien a estudiar los hechos materiales, llegamos a lo que son objetos performativos, buscando diferentes teorías sobre la cultura material. Hay dos tipos de objetos, representativos y performativos. El representativo es el que dice que una silla tiene cuatro patas. El performativo es el que dice que lo que hace a la silla es sentarse y que la forma puede cambiar de muchas maneras. Entonces, basados en varias teorías que empezamos a leer sobre esto, mirábamos que entonces lo que se necesita en una vivienda o en cualquier espacio no es un grifo, sino agua, no necesitan una cama, sino dormir, no necesitan un carro, sino desplazarse, y no una silla, sino sentarse. Es llegar hasta ese trasfondo que tiene cada elemento. Entonces, si pensábamos solo en cada acción, podíamos llegar a un objeto X, que es este cubo con interrogantes, que la forma puede cambiar, porque lo que importa es la cantidad de acciones que nos provee. En este punto fue donde llegamos entonces como hacia, por así decirlo, una concepción distinta de sostenibilidad. Pensábamos, por ejemplo, en un elemento tan sencillo como lo es una navaja suiza. Una navaja suiza es un elemento que te da diferentes funciones y permanece siendo solamente uno. En el momento en que vos necesites un sacacorchos, ya lo tenés ahí, no tienes que comprar otro. Entonces cumple varias funciones y por ende, al menos teóricamente, hay un ahorro de energía, porque cumple diferentes funciones y evita teóricamente producir nuevos elementos. Bajo este pensamiento fue que empezamos a trabajar la sostenibilidad.
mirábamos una serie de ejemplos pues, de lo que, según esta teoría previa, era entonces una sostenibilidad. Esto es un proyecto de una oficina de arquitectura española llamada ELI. Es un proyecto que son unos árboles urbanos que hicieron, que son unos árboles artificiales cumpliendo funciones de árboles naturales, donde se veía, o lo que ellos planteaban era, un árbol es más que una imagen, un árbol es más que un tallo con unas raíces, sino que un árbol es un elemento que lo circundan diferentes funciones. En este caso, por ejemplo, lo que propusieron fue hacer una serie de actividad física en él, tener también unos jardines que colgaban de unas bombas, y estas bombas en cierta época del año se cortan y sale un jardín volando por toda la ciudad. Es decir, hay más allá de un hecho material. Y este hecho material no implica que hasta ahí llegue la arquitectura, sino que ahí apenas está empezando. Eso era lo que nos gustaba un poco de este proyecto. Hay otro que es un poco más sencillo, unas viviendas en Chile, que en la imagen izquierda lo que vemos es cómo se entregaba la vivienda en su estado inicial, y estos vacíos que tienen estas viviendas lo que permite es, si yo tengo una necesidad de ampliar mi vivienda, no tengo que conseguir otra, sino por el contrario, tengo el espacio libre. En la imagen de la derecha vemos entonces cómo esos espacios se empiezan a llenar y cómo es una arquitectura que no permanece intacta, sino que por el contrario va evolucionando a medida que la necesita. Con eso también pensábamos lo mismo a través de las ciudades. Si se tiene una necesidad de una vivienda más amplia, no hay que construirla porque tengo el espacio para ampliarlo. Digamos, si multiplicamos ese pensamiento a escala, pues digamos evitaría expandir más la ciudad. Puede entonces crecer en altura, pero evita expandirla más, que es un problema ecológico que se tiene en este momento. Bueno, más allá de estos ejemplos, pues miramos unos criterios teóricos en ecología. Todas ellas hablan de seres, de medios, de organismos, de ambientes, todo el tiempo relacionados. Unas teorías de Bernatsky sobre la noosfera y unos elementos de ejes que son más ya de la investigación como tal, más de protocolos de investigación. A medida que fuimos investigando todos estos conceptos que les presenté anteriormente, también íbamos haciendo un estudio sobre lo que para la época era nuevo, es el barrio, el sector Pajarito, que tiene varios barrios. En particular estudiamos en uno que se llama La Huerta, donde encontrábamos cómo en todas las visitas que hacíamos, cómo a través de ver una posible cotidianidad, que igual no vivíamos allá, pero cómo a través de las múltiples visitas, en el mismo barrio empezábamos a ver unas cosas constantes, sobre la cual podíamos empezar a aplicar todos estos conceptos que teníamos anteriormente. Eso es un plano de este barrio. Lo que mirábamos en él era que mientras lo recorríamos eran unas situaciones urbanas, bueno, eso ya es más descripción, niños que el lugar de juegos era las escaleras, que son un poco peligrosas, hay un paisaje muy lleno de estos postes de electricidad, una manera de acceder que son a través de puentes, por lo que es la condición de la montaña, una serie de bloques uniformes que no se diferencian el uno del otro en nada, y una manera de recorrerlo, que son a través de escaleras. Miramos lo que eran unos elementos fijos y móviles. Fijos son muros y columnas, pero móviles empiezan a ser estas ventanas, que lo que empiezan a hacer son vitrinas de las viviendas que hay. Y cómo entonces, a través de las ventanas, la gente lo que hace es anunciar el producto que vende adentro, o simplemente no anunciar nada porque no venden nada. Pero entonces, si uno quiere encontrar algo en el barrio, lo que hace es recorrerlo, mirar las ventanas y ahí ya sabe dónde conseguirlo. Eso, pues, en el momento fue bastante interesante de analizarlo. Y unas necesidades de información, muchos tableros con noticias, una necesidad de almacenamiento. Pues la gente cuelga cosas en la fachada porque en el interior no tienen unos espacios para eso. Y como lo decía anteriormente, una vitrina en cada vivienda. Analizando un poco este barrio, estas líneas verdes longitudinales son los senderos principales del barrio, que son peatonales, y las líneas magenta es hacia donde mira la fachada, son las ventanas. Entonces empiezan a haber unos vacíos, a través de las líneas verdes hay una fachada que no está sirviendo para nada. Esa fue la que decidimos explorar un poco qué podíamos hacer con ella, convertir una fachada en un elemento para equipar la vivienda.
como lo veíamos en la discusión de sostenibilidad, era cómo volver una fachada que se convierta en un elemento que ofrece muchos servicios al usuario y que interactúa con él de muchas maneras. Entonces decíamos, bueno, de cómo se puede equipar una fachada, un espacio de juego, un espacio de permanencia, de secado de ropa, deportivo, publicitario, un espacio de jardín, un espacio laboral, habían muchas maneras de hacerlo. Entonces decidimos empezar a estudiar diferentes maneras de hacerlo. Llegamos a una propuesta que se llama fachadas gestionables, que son como dos intervenciones muy puntuales. Una son nichos urbanos, unos espacios para permanecer en el primer piso, que tampoco los hay, y otro llamado paneles incapacitados, o sea, capacitados para el interior de la vivienda. Bueno, que básicamente lo que consistían eran unos paneles giratorios en los que, si por ejemplo yo siembro en una fachada, tengo ahí una serie de cuestiones pues, que me van a servir a mí para alimentarme, todo el tiempo está hacia el sol para que crezca, giro la fachada, saco hielo que necesito y la vuelvo a girar para que le siga dando el sol. Entonces en esta propuesta empezamos a ver que, bueno, posiblemente por este lado podíamos hacer de una fachada un elemento que se convierte más allá de un protector del exterior, sino que también puedo empezar a interactuar con él. Y es un elemento que va a variar solo en la medida que se empiece a usar. Si no se usa, va a permanecer inmóvil. Es que eso tampoco es malo. Simplemente es otra manera de usarlo. Eso es como un despiece de la propuesta. Vemos los diferentes tipos de paneles, como en su estado virgen, por así decirlo, y ya luego intervenido, luego pasado de un tiempo, cómo se empezaría entonces a ocupar. Y esto es un resultado, un posible resultado de esa fachada, de unas fachadas que tienen el escudo del Medellín, del Nacional, que tiene un jardín, que tiene ropa colgada, que va más allá simplemente de ser una barrera entre interior y exterior. Por el contrario, se convierte más, es en un elemento más doméstico, más allá de esa barrera que siempre da. El primer piso, también se pensó en varias propuestas. Bueno, la primera arriba es un estado, un lugar simplemente para permanecer, para sentarse. La otra es un espacio deportivo. Y la otra, un espacio cubierto para sentarse, para colgar ropa, para muchas otras cosas más. Entonces lo que veíamos era entonces esa sostenibilidad, que en un principio simplemente la mirábamos como unos paneles solares, como unas cubiertas verdes, como muchos elementos diferentes, se podía complementar, porque no es que lo anterior no sea sostenible, sino que se puede complementar de diferentes maneras. Esta fue en la que se hizo en el momento, pero pueden haber muchas maneras más. Entonces ahí tenemos, y en el ejemplo de Darwin es lo mismo, hay un paradigma, hay una anomalía, hay algo que no está resultando ahí o que se puede ir un poco más allá, y a través de esa anomalía se llega a un descubrimiento. Hay unas conclusiones, pues que simplemente más allá de las conclusiones más formales de la investigación, lo que me interesaba eran ejemplos, hechos como ecología antes que sostenibilidad. Si no hay una relación entre las diferentes partes, simplemente no creo que sea posible una sostenibilidad. Y esta como un modelo abierto de análisis y no como agrupación de recursos estéticos y ambientales. Es decir, la sostenibilidad no es que una caja de la que saco un panel, de la que saco una cubierta verde, sino que es más una manera de analizar cómo intervenir. Eso no solo en la arquitectura, esta es la disciplina en la que yo lo investigué, pero puede ir un poco más allá. Bueno, Bachelard, uno de los autores que presenté al inicio, nos habla de unos estados del espíritu científico, es decir, de cómo mientras se investiga se pasa por una serie de estados. Primero hay un estado concreto, que es que el espíritu se recrea con unas primeras imágenes, un estado concreto abstracto, que es que se adjunta a la experiencia física, esquemas geométricos, que es que se abstrae un poco todos los elementos de un fenómeno, y un estado abstracto, que se emprenden informaciones voluntariamente sustraídas a la intuición del espacio real. Algo que me parece muy interesante cuando estuve investigando esto de los laboratorios era que un laboratorio no siempre tiene que ser físico. El espacio sensible, si se quiere llamar así, el espacio tangible, es simplemente un ejemplo. Se puede tomar la misma abstracción como una especie de laboratorio. Ese es el tercer ejemplo que tengo y último, se llama la abstracción como experimento. El ejemplo que tengo entonces es del músico Yannis Xenakis, que formuló lo que llamó en su momento música estocástica. Este
término estocástico se refiere más hacia un término al azar, hacia una indeterminación. Vamos a ir viendo, pues, a medida que que explico lo que él hizo, de qué se trata este elemento estocástico. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo de una canción, Pequeña Sonata Nocturna de Mozart. Vamos a escucharlo en tres notas distintas. Este es el primero. Este es el segundo, una octava más arriba. Una octava al doble de intensidad. Y un tercero que es una cuarta más arriba. Se sigue reconociendo, pero ya a nivel sonoro empieza a tener una serie de elementos que no son tan distintivos. A eso, esas son las, digamos, las cuestiones de cuando se empieza a experimentar con cuartas, con quintas, con octavas. Hay muchas maneras de concebir o de componer diferentes tipos de música. Él empezó a ver las posibilidades que había, trascendiendo lo que se llama serialismo. Ya vamos a ver qué es el serialismo. Lo que hizo principalmente interesante este experimento, y es muy sencillo, es, estas son las notas musicales, entonces vamos a hacer una prueba simplemente, vamos a coger las notas y en vez de tener la nota, darle un número a cada una, y a partir de este momento entonces, no trabajar con notas, sino con números. A través de ciertas fórmulas matemáticas, químicas y físicas, y los resultados de esto es la composición. Entonces, la composición no va a depender de unas fórmulas de armonía musical, sino de unas fórmulas matemáticas y de sus resultados. Esto es lo que hablaba, que se llama serialismo. Como lo decía, la música tiene unas reglas para componer, para hacer acordes, que son, digamos, muy clásicas. Pues acá hay todos los ejemplos y también su descripción numérica, que fue lo que él hizo. Coger cada una, darle un número y simplemente componer con los números. Entonces, en aquí lo que demuestra es un alejamiento radical del serialismo. O sea, se aleja totalmente de estas reglas y empieza a componer muy a su manera. Aquí hay dos ejemplos, uno por medio de equivalencias, otro por medio de cribas, de números primos. Entonces vemos cómo por medio de las equivalencias se tiene una fórmula matemática y al aplicarla con estos números, todo el resultado nos va dando una serie de números. Y esta serie de números es la composición musical que él usaba. Entonces él empieza a ver cómo con las escalas se podían construir melodías con cualquier unidad, semitonos, doceavos, cuartos, tonos enteros, segundas, cuartas, quintas. O sea, que había muchas más posibilidades componiendo de esta manera que de la manera clásica, por así decirlo. Es una música construida con base al principio de la indeterminación, por eso lo llamo estocástica, porque esta indeterminación solamente para cuando esas fórmulas llegan a un final. Si se puede seguir con la fórmula, se puede seguir entonces componiendo. Estos son unos dibujos que me parecen muy interesantes, bastante interesantes, y es como empieza él también a graficar esa música, así como la matemática se grafica, por muchas maneras él también grafica entonces sus composiciones. Algunos de los procedimientos utilizados en sus composiciones incluyen la teoría de probabilidades, la teoría cinética de gases de Maxwell y Boltzmann, teoría aleatoria de puntos en un plano, distribución gaussiana, cadenas de Markov, teoría de juegos, de grupos, álgebra booleana. Él trascendió todo este hecho musical hasta llegar a un punto, pues digamos, bastante distinto para componer. Es una forma de composición que no es el objeto en sí, sino una idea en sí. ¿Por qué? Porque no se queda solamente en componer la pieza musical y ese es el límite, sino que a través de esa idea puede ampliar hasta donde él quiera. O sea, él mismo se pone límite en la manera de componer. Es un poquito difícil hablar de música sin escucharla, ahorita tengo un ejemplo, pero es para que entiendan un poco qué fue lo que él hizo. Como resultado del punto muerto en la música serial, así como de otros motivos, en 1954 construí una música construida en base al principio de la indeterminación. Dos años más tarde la llamé música estocástica. Las leyes del cálculo de probabilidades entraron en la composición por pura necesidad musical.
pero otros caminos también llevaron a la misma encrucijada. Es más importante los acontecimientos naturales, tales como la colisión del granizo, o la lluvia en las superficies duras, o el canto de las cigarras. Esos acontecimientos sonoros están constituidos por miles de sonidos aislados. Esa multitud de sonidos, vista como una totalidad, es un nuevo acontecimiento sonoro. Son las leyes de transición, desde el orden absoluto al desorden total, de una manera continua o explosiva. Son leyes estocásticas. Me parece interesante tomarme el tiempo de leer esto, porque aquí es donde está la invención de él. El descubrimiento fue todo lo demás que se puede hacer con esto, pero esta es la invención, que como se veía, no es agregar un elemento más, sino gestar prácticamente todo un movimiento nuevo de una disciplina, por así decirlo. Es ser un poco más radicales al momento de componer. Bueno, a través de todo esto que él hizo, todos esos experimentos, también él es pionero del uso del computador en la composición musical por medio de algoritmos. Concibió lo que llamó el UPIC, es una especie de tablet, por llamarlo en términos de hoy. Funciona con dos ejes, X y Y. El X es el tiempo, el Y es el tono, y a medida que se va dibujando, pues simplemente va sonando. O sea, es bastante sencillo como se ve, pero bastante interesante las composiciones hechas con este sistema UPIC. Todo este experimento fue a través de, como les decía, un espacio abstracto. Tanto la música como la matemática son cuestiones bastante abstractas, y esta abstracción fue el laboratorio. No fue un espacio aislado, con una bata blanca, o sea, fue bastante interesante cómo en una hoja y un papel, ese es el experimento. Que no es que los otros no lo sean, ese es un poco más diferente. Poco a poco se advierte la necesidad de trabajar debajo del espacio, por así decir, en el nivel de las relaciones esenciales que sostienen los fenómenos y el espacio. El espacio científico es arrastrado hacia construcciones más metafóricas que reales, hay espacios de configuración de los que el espacio sensible, en definitiva, no es sino un mísero ejemplo. Como les decía hace un momento, es el espacio tangible, ese espacio real, si lo queremos llamar así, es solamente un ejemplo. Hay muchos más espacios para experimentar, muchos más diferentes, y eso es lo que he querido mostrarles a través de esta presentación. Para finalizar, tengo pues un escrito de un antropólogo, filósofo, sociólogo francés llamado Bruno Latour, en un escrito que él hace muy interesante llamado The Worldwide Lab, el laboratorio empleado, al menos como yo lo entiendo, que nos dice una serie de cuestiones de qué tuvo el laboratorio hace un siglo y cómo se puede ver hoy. ¿Qué nos dice del siglo pasado? El siglo XX fue la era dorada del laboratorio. Nos habla de un trickle downside, de una ciencia de goteo. El conocimiento emergía en centros confinados y lentamente se difundía en la sociedad. El público podía obedecer a los resultados o simplemente permanecer indiferentes. No agregaban, ni quitaban, ni contribuían a su elaboración. Eran totalmente separados los especialistas de los no especialistas. Ciencia era lo que sucedía dentro de los muros donde trabajaban las batas blancas. Y afuera era el reino de la mera experiencia, no del experimento. Ya vimos a través de todos los ejemplos, tampoco fueron tantos, de estos tres ejemplos, pues cómo esta experiencia cotidiana, una experiencia de observación, puede ser un experimento y puede dar resultados bastante interesantes. Entonces, ¿qué nos dice él de todas estas afirmaciones, ya manera de conclusión de la presentación? El laboratorio ha extendido sus muros al planeta entero. Es decir, como lo mencionaba en un principio, ya no es ese espacio aislado, ya va mucho más allá. No necesitas una bata blanca o un PhD para investigar cuestionamientos específicos. Parte crucial para hacer ciencia es formular las preguntas a resolver. Y tercera y última, es una cuestión de proporciones. El tamaño y la complejidad de algunos fenómenos los dificulta para ajustarlos al tamaño del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo bastante sencillo. El calentamiento global. Si se quiere investigar sobre el calentamiento global, no hay necesidad de encerrarse en un laboratorio e investigarlo. Todo lo contrario, hay que salir, porque es que eso está afuera, en un cuarto. Hay hechos, hay cuestiones en este momento que son tan complejas que es imposible encerrarlas en un cuarto. Hay otras que sí, y cada disciplina tiene sus requerimientos, pero hay muchas que simplemente no lo necesitan. Y por último, este Big Laboratory Given Free, como lo dice la imagen de la presentación, es un laboratorio que es gratuito.
Está el que es aislado, el que es para especialistas, pero está también el exterior, el que es afuera, y ya está en cada uno aprenderlo a aprovechar. Antes de terminar totalmente, pues un ejemplo de lo que es esta música estocástica. El video dura 10 minutos, si lo quieren parar antes me avisan. Ahí está. Thank you.
De hecho, es bastante curioso porque esta investigación la hice por una invitación que me dieron en México para presentarla en un colegio. Y de hecho, lo primero que hice fue investigar como, bueno, aquí qué, tienen laboratorios, qué tienen. Y sí, tanto allá como acá es lo mismo. Prácticamente el laboratorio es para biología. Y las otras disciplinas, el laboratorio que tienen es nulo en muchas de ellas. Pues sí, pero sí, todavía están con el método científico. Y de hecho es curioso porque hay muchos que ni siquiera entienden de qué se trata el método científico, y los que lo entienden no les interesa, porque simplemente el método científico es una teoría, casi que es como un formulario que hay que rellenar y que hasta ahí llega. Entonces, sí, pues la verdad, en ese sentido fue que me pareció interesante, ya que hice la exposición allá, pues compartirla acá, pues es algo que no sé qué tan interesante puede ser, pero que puede tener aplicaciones para muchas disciplinas. Acá traje tres, pero tiene muchas. Y que pienso que al menos en los colegios no se implementa, al menos en las universidades sí se debería. Yo te pregunto porque yo soy físico, ¿sí? En la obra,
Te pregunto porque siempre tuve ese conflicto y me parece, ahora que estoy en el asunto de la educación, o sea, no solo requiere lo que vos mostraste, que es saber que todo es un laboratorio, porque es que todo es un laboratorio, sino que requiere una mentalidad. Yo no puedo saber que todo es un laboratorio, pero si no tengo la mente despierta para estar lo suficientemente sensible a lo que está sucediendo ahí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, por eso muchas veces aclaré en la exposición: una cosa es un descubrimiento y otra cosa es una invención. De descubrimientos podemos estar conscientes todos los días, pero si no los trascendemos, hasta ahí llega. Entonces, la gracia de eso es hasta dónde llega ese descubrimiento, hasta dónde lo trasciende cada persona. Y es de pura mentalidad, es de, ¿cómo lo diría? Como de ánimo propio, pues nadie te tiene que decir hacerlo. Si lo quieres hacer, dale. Claro, o sea, es que en caso, como, si siguen en el método científico, no estamos de nada, exacto. Sí, exacto. Entonces, por eso es que mucha gente sigue pensando: laboratorio es para químicos, físicos. Yo estudio arte, no tengo nada que ver con eso. Eso es absurdo. Pero, por eso que siempre lo aclaré: es que descubrimientos de uno se pone a ver, no los tendrá todos los días, pero tiene unos muy interesantes. Y simplemente los dejamos hasta ahí, como ve, me di cuenta de eso, ¿por qué pasa? No tengo ni idea, me di cuenta de eso. Si tiene más preguntas. Bueno, como siempre, para terminar, quiero invitarlos, la próxima semana viene Mario Yepes, ingeniero electrónico, con metodologías ágiles para proyectos. Y viene Miguel Aristizábal, que es director de la plataforma de co-creación ciudadana de Ruta N y Medellín.org, y se llama Tus ideas y sueños pueden transformar Medellín. Y como siempre, bueno, que disfruten del bar y el sonido que hay hoy, que está una chimba, listo, les vaya muy bien.